Tenemos que empezar con estas imágenes, las de un incendio de grandes proporciones que causó alarma entre los vecinos de Melchor de Mencos en Petén. Estas llamas y las columnas de humo que salían de estos inmuebles causaron zozobra entre los pobladores del centro de Melchor de Mencos en Petén. Entre la tarde y noche de este miércoles. De acuerdo con algunas personas que presenciaron lo ocurrido, el incendio se habría iniciado a causa de un cortocircuito, luego que un cable del tendido eléctrico hiciera contacto con productos inflamables. Las llamas se extendieron rápidamente y consumieron varios locales. De inmediato llegaron cuerpos de socorro para atender la emergencia, mientras decenas de comerciantes temían que el fuego se extendiera al mercado central que se ubica a casi una cuadra de los comercios que prendieron en llamas. Cuerpos de socorro trabajaron por alrededor de una hora para controlar el fuego y sofocarlo por completo. Una vez terminado el trabajo de los bomberos, se determinó que el local más afectado fue donde había una venta de pollo, aunque otros comercios resultaron con daños parciales.